Bueno, hola, buenas noches. Les cuento, hoy vamos a preparar sándwich de miga. Comenzamos, ponemos mayonesa en un bolsito que tengan, una cantidad considerable, que ya se les voy a decir cuánto. Acá tenemos leche, ¿sí? Vamos a agregar leche para que la mayonesa no sea tan pesada, sino que quede más liviana al desparramar, untar en el pan. Vamos batiendo. ¿Ven? Va quedando más cremita. Acá vamos a secar, que se nos cayó la leche. ¿Ven? Después les voy a pasar en la receta las cantidades justas. Pero así se procede. Mi nieto fijándose lo que hago. ¿Ven? Que quedó mucho más líquida de lo que viene, más crema queda. Bueno, seguimos con lo que es el huevo, ya terminamos con la mayonesa. ¿Ven la consistencia que queda? Que queda muy cremosa. Bueno, huevos picados. Yo acá utilicé 6 huevos. ¿Sí? Salamos a gusto y vamos a tirar un poquito de aceite de oliva. ¿Sí? A esto vamos a revolver y ya tenemos los huevos preparados para rellenar. Este relleno que tenemos acá es atún desmenuzado. Son 2 latas de atún desmenuzado. No le ponemos nada. Así como está lo vamos a poner. Y acá tenemos 156 gramos de aceituna sin carozo o bien 200 gramos con carozo. ¿Sí? Que ya también está preparada. Y esto que ya prácticamente lo tenemos preparado, que vamos a hacer la última capita, ¿sí? Que salamos a gusto y volcamos un poquitito de lo que es oliva. Al que gusta le puede poner un toquecito chiquitito de orégano, ¿sí? Pero no más. Bueno, ya tenemos los rellenos como para empezar, así que vamos a guardar acá. Y de este lado tengo paleta, que es, bueno, esta es una paleta de primera, puede ser jamón también, y queso de máquina. Yo tengo 400 gramos y 400. Lo dejamos un costado porque ahora vamos a necesitar poner esta misma bandejita que viene. Ustedes, como notan, acá viene en bandeja. Yo lo di vuelta para sacar la bandeja y armar en la bandeja. Vamos bien. Y si no, les viene la parte de abajo, que es un pan grueso, cuando los compran en las panificadoras o en las casas que venden los panes así de panificadoras, que viene completito, que son los grandes, viene un gruesor así y apoyan ese y lo arman sobre ese, y cuando llega un momento también lo cortan sobre eso y después lo llevan a los platos, ¿sí? Bueno, vamos a poner la primera capa, la agarramos con sumo cuidado, ¿sí? Para que no se rompa, y la ponemos para rellenar.
Esto vamos a sacar de acá y vamos a ponerlo por acá. Vamos a agarrar el pincel y ven que no queda como la mayonesa que nosotros usamos para los platos, queda como una cremita. Esto lo unta a gusto. Al que le gusta húmedo, por ejemplo, a nosotros nos gusta húmedo, ponemos más cantidad. Al que le gusta seco, lo hace seco. Si lo quiere sacar más seco, tiene que hacer más o menos esto para que salga más sequito. Nosotros, como lo queremos bien húmedo, le damos parejo, ¿sí? Tienen que hacer todo parejito. Es fácil y siempre es más barato que comprarlos. Por lo menos acá estamos en los 50 sándwiches en casi 400 pesos. O sea, de que... Y yo acá no llegué a ver, gasté 200 y voy a hacer mucho más que 50 sándwiches. Fíjense. Mi hijo, que está enfermo hoy en casa, está tosiendo, está con angina, pobre gordo. Así que esas son las toses que usted siente. Bueno, acá vamos a hacer lo de jamón y queso. En este caso, paleta. Vuelvo a decir, colocamos la paleta. Fíjense. Esta, como es una paleta de primera, parece más jamón que paleta. Acá vamos a cortar. Ahí. Y ya tenemos el de... Acá nos quedó una tirita, así la rellenamos bien y ponemos, como les digo, hay que tener un poquito de cuidado si no se les rompe, otra capita de pancito. ¿Ven? Y volvemos a untar. O sea, esta es simple, tan simple que ustedes fíjense lo fácil que es armarlo. Que no vale la pena pagar tanta cantidad de plata para comer unos sándwiches. O sea, barato no sale para hacerlo porque tenemos que contar. Bueno, estamos siguiendo, terminando. Y ahora vamos a poner la de queso. ¿Sí? Vamos a agarrar. Queso en fetas y los vamos acomodando. No es una gran ciencia hacer los sándwiches de miga. Y a veces salen más ricos porque nosotros le podemos, por ejemplo, condimentar más lo que es el tomate, lo que es el huevo, ejemplo. En las casas, en las sanducherías, no, ni sal le ponen tan siquiera. Entonces, bueno, uno puede, a ver si tenemos suerte con otro.
así. No sé si ustedes lo van notando, se va notando, la cámara lo está tomando bien. Me están haciendo seña que sí. Así que y bueno, así que así ya estamos terminando, como quien dice. ¿Ven? También me lo cortaron un poquito, bastante finito el queso, así que no está gruesito, pero ustedes lo háganlo cortar al tamaño que ustedes deseen, ¿sí? Y bueno, ya acá terminamos la primer triple de jamón y queso. Bueno, antes de cerrar, lo que yo me olvidé, hay que pintarlo, perdón, con mayonesa el queso. Ven que se estira bien. Y les cuento que mi nieto se me enojó un poquito porque él también me está filmando. Y no sé qué se le complicó con su camarita. Y está enojado porque no me pueden firmar. Bueno, acá la próxima capa que vamos a hacer, el próximo sándwich, vamos a, no pintamos porque acuérdense que esto es uno, ¿sí? Entonces ponemos otra capa arriba de la otra. Volvemos a repetir el mismo paso pintando. Y vamos haciendo así todo el pancito. Yo siempre digo que es mejor. Ahora vamos a hacer el de aceitunas, ¿sí? Así la aceituna, como la cortamos y picamos, la derramamos y las vamos desparramando. Ponga más cantidad, ¿sí? Yo creo que como las aceitunas es un poco fuerte, entonces está bueno un poquito menos. Y acá lo que hacemos es, ¿ven esta tapa? Le vamos a hacer como un pero no toda, porque se nos puede llegar a romper cuando la pongamos, pero como para que el pan no esté tan seco, ¿ven? Y la llevamos para aquí y la ponemos. Ahí vamos. Ahora pensemos algo. La aceituna, ¿con qué combina? Combina más con el queso que con el jamón. Entonces es conveniente que al de aceituna siempre pongamos queso. Entonces primero vamos
vamos a pintarlo. Bien. Ahí mi nieto me está firmando de vuelta. Y le hace su colección conmigo. ¿Listo? Bueno, ya estamos poniendo el queso. La verdad que este hombre me lo cortó muy finito. Yo estoy peleando mucho con este queso. A ver ahí. Ahí estamos. Se va poniendo así. Parece que andan todos con todo, la garganta. Y así vamos cubriendo todo lo que es el queso. ¿Vamos bien? Así que esto es lo que hacemos, es una pintadita arriba. Y ya tapamos. ¿Ven? Aplastamos un poquito con las manos. Ahí está. Ponemos otra más. Y vamos a armar la de tomate. Entonces acá vamos a poner. Primero pintamos. Nunca se olviden de pintar. Porque si no, le sale muy seco. Acá mi nieto me dice que me sale muy, que sale muy mal. O sea que piensen que él es chiquitito y sabe que sale seco y no les gusta. Pero hay personas que sí, que les agrada. Así que bueno, al que le guste húmedo, que no se olvide de pintar. Aparte está bueno esto en la mayonesa de la leche porque le da un rendimiento muy, muy, muy generoso, ¿sí? Fíjense en lo que venimos haciendo nosotros y todavía yo tengo para pintar acá. El tomate se lleva muy bien con el jamón, entonces ponemos jamón. Yo tengo jamón y espaleta. En esta oportunidad, espaleta. Y vamos a poner ahí. Esta la ponemos acá. Como nos va a faltar, acá ponemos trocitos que vemos que se rompen o lo cortamos y ponemos. ¿Ven? Vuelvo a hacer lo mismo, pintarnos para que el pan de arriba humedezca. Así no tenemos que pintarlo acá y corremos más riesgos. Por ejemplo, cuando es fiambre o queso, siempre se pinta arriba, sin pintar acá. Ahora, si es, como decir, huevo, aceituna,
es como que no se puede. Entonces acá, bien, acá con el tomate. Con el tomate no vamos a pintar, ¿por qué? Porque el tomate es húmedo. De última, si gustan, para que tenga, pero miren, ven ahí nada más, porque ya el tomate, miren la humedad que ya tiene. Entonces fíjense de que les va a ser demasiado húmedo. El que no quiere, sería bueno, ¿sí?, de que no le pongan, porque les queda con el juguito del tomate, ¿sí?, el gusto, el sabor, y queda muy bueno. No hace falta de ponerle, pero yo les mostré por el que les gusta sí o sí la mayonesa, pero en realidad sería bueno no poner. El tomate tiene que estar, fíjense, re finito, ¿ven? Como está cortado, muy finito. Bueno, así tiene que ir el tomate. Y ya esto, lo que hacemos es taparlo. Fíjense que ya armamos. Ven, ustedes no lo, cuando preparen, lo preparen, se van a dar cuenta que cuando ya tocaron el de tomate, fíjense en la humedad que ya empieza a subir para arriba. ¿Sí? Vamos a preparar otro, que va a ser de huevo. El huevo queda bien con, ¿cómo se llama? Tanto con jamón o con queso, ¿eh? El huevo es ya, no es como la aceituna, que sí tiene, da más para el queso que el jamón o paleta, ¿sí? Así que, como yo acá tengo dos gustos, vamos a hacer con queso, mitad de queso y mitad de plancha con jamón. Así hay variedad de las dos. Vamos a hacer así. Este se me pegó acá. ¿Ven? Es fácil, no es difícil. Ahí, y acá vamos a poner así. Entonces, fíjense de que que les corte a ustedes, no les corte tan finito como me cortaron a mí. Yo no me di cuenta. Tengan en cuenta que cuando van a hacer sándwich tienen que ser finito, pero no tan como esto, que no sé si lo ven. ¿Sí? Un poquitín más grueso. No mucho, porque si no comen almatoste, no tiene gusto el sándwich. Pero tampoco tan finito, ¿sí? Ahí está. Ya acá lo que hacemos, como esto es, se puede hacer, ¿ven? Y se va a poner la otra capa. Y se aplasta. No tengan miedo que abajo ya aplastaron y se sigue aplastando, porque le hace bien al sándwich, ¿sí?
tampoco vamos a barrer con toda nuestra fuerza, porque tampoco es así. Así que tenemos ahora, vamos a poner el huevo. El huevo, como ya le pusimos un poquito de sal y oliva, no está tan seco. Perdón, estoy como que todos medios en casa congestionados. Fíjense que yo estoy pintando, pero no estoy pintando tan parejo. ¿Sí? Hay algunos lugares que sí se puede y hay otros que debemos cuidarnos. Esto para lo que nos gusta. Vamos a levantarlo. ¿Ven? Bueno, esto ya estaría. Vuelvo a hacer lo mismo con esta capa. ¿Ven? Pero no tanto. Y hacemos esto y cubrimos. ¿Ven? Ya tenemos hecho el de jamón y queso, el de tomate, el de huevo y aceituna. ¿Estamos bien? Ahora vamos a hacer el de atún. Ponemos uno acá arriba. De atún, podemos tranquilamente con el atún usar el queso o el jamón también, no es que tiene, eso lo dejo a gusto de ustedes. Está bueno con el queso, ¿sí? Con queso solo está muy bueno. Queda muy bien. Así que vamos poniendo. Volvemos a hacer lo mismo, untamos con mayonesa y con el atún vamos a hacer lo mismo que el tomate. No vamos a untar cuando pongamos ahora el pan sobre esto. Sí, untamos sobre el queso o el jamón o ambos, como en este caso que yo estoy haciendo. Sí. ¿Ven? Presionamos así para abajo y vamos a untar
que es el atún. Desparramamos. Ustedes recuerden que el atún ya es húmedo porque ya está con ese atún en aceite. Por lo menos el que compramos, o al que no le gusta con aceite, lo compra natural. Lo que tienen que comprar es el atún desmenuzado para lo que es el sándwich, ¿sí? Porque el atún entero le rompe el pan, ¿sí? No, es como que no sirve mucho. Y si quieren el atún entero, lo tienen que desmenuzar como está este. O sea, no pueden ponerle formar una capa completita que esté pareja. Y bueno, gente, ya terminamos con esto, Fíjense, está terminado. Ya hicimos los cuatro gustos, ¿sí? Hicimos de atún, tomate, huevo y aceituna, más el de jamón y queso. Son cinco gustos que hemos sacado en esto. Ahora, ya estamos ahora. Hemos limpiado la mesa, acomodado para presentar los sándwiches, ¿sí? Porque convengamos que cuando lo hacemos, hacemos un poquito de enchastre. ¿Qué hacemos? Una vez que ya los tenemos preparados, tomamos una medidita y marcamos. ¿Ven? La medida que ustedes vean y quieran, ¿sí? Esto, agarramos una cuchilla grande y empezamos a colar. ¿Ven? No es difícil de cortarlo. Es más, si tienen un cuchillo eléctrico, no saben cómo van. ¿Ven? Ahora, si ustedes lo quieren para comer ustedes, entonces hacen, si lo quieren grande, dos. Si lo quieren más o menos chico, hacen tres cortes. ¿Ven? Tenemos uno, dos y tres. Si ustedes lo quieren para cumpleaños, córtelo un chiquito ahí. Y van a tener un mayor rendimiento en los chicos. ¿Sí? Pero eso va a gusto de ustedes. Si lo quieren bien grande, bueno, en el medio y lo hacen grande. ¿Sí? Yo había marcado ya. Les digo que sale espectacular. Bien. Ya, para que ustedes vayan viendo, ¿ven? ¿Cómo va quedando? Guarda, en el pan blanco notan más los rellenos, ¿sí? Acá, como el pan es el negro, convengamos, ¿ven? Los pongo ahí para que lo vean. ¿Ven? Ahí. Yo lo que voy a hacer es cortar ahí, ¿no? Uno chiquitito para que ustedes vean para cumpleaños, ¿sí? Lo que yo les digo, nada que ver corte lo que uno capaz que se hace para una casa. Para cumpleaños siempre es mejor
¿Ven? Se dice, ay, pero ¿cómo lo desarmo? Fácil, mira, se desarman solo los sanguchitos hechos, ¿ven? Se separan solos. No es de que quedan pegados ni nada por el estilo. ¿Sí? Vamos a poner acá. Ahí. Así también van viendo los grandes y los chicos. Ahí estamos. Este es un poquito de pan. Y bueno, ya los tienen cortaditos. Fíjense porque esto ya a mí me queda. ¿Ven? Si lo van a guardar en la heladera, les recomiendo trapo húmedo, ¿sí? Tengo que prepararlo un minuto para acá. Trapo húmedo arriba y lo guardan en la heladera. No muy mojado, porque la heladera seca el pan. Entonces tienen que tener noción y conciencia, ¿sí? De que, ¿ven? Ahí los tienen. Yo les puedo bajar esto para que también aprecien acá. Bueno, este vendría a ser el plato, ¿sí? Que hoy es sándwich de miga con pan de salvado, de jamón queso, de huevo, aceituna, tomate, atún. Y bueno, que lo disfruten, ¿sí? Espero que les haya gustado. Es fácil, lo pueden hacer con pan blanco también, el mismo procedimiento, pero en pan blanco. Y bueno, si les ha gustado, y les pediría que me regalen un like, soy un poco nueva en esto. Así que, y bueno, si les gusta, suscríbanse también, los invito. Muchas gracias por verme y un abrazo a todos.